Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video, estamos aquí en un video de Among Us. Y bueno, he estado subiendo varios videos de Among Us al canal y he visto que les están gustando. Así que hoy les traje algo diferente de Among Us. Y sí, bueno, pues ya lo vieron, es un mod de Minecraft en Among Us. ¿Sabes? Estaba buscando por ahí, por la Deep Web. Y le compré a un turco unos cursos para hackear. Y así aprendí a hackear el Among Us. Y ahora van a ver un mod de Minecraft en Among Us que es increíble. Antes de ir con el video quiero explicar un par de cositas. Para empezar, este mod de Minecraft no afecta el juego como tal, solo es algo visual. Y de hecho, como lo van a ver, mis compañeros no tienen el mod porque esto es algo que se activa cada quien para verlo visualmente, ¿sabes? O sea, no es metagaming como tal, por lo menos este. Y bueno, este mod consiste básicamente como si los personajes de Among Us estuvieran en Minecraft, o como si fuera Minecraft en los mapas de Among Us. O sea, los mapas de Among Us están ambientados en Minecraft y ahorita los van a ver. Y bueno, aparte de este tengo muchos más mods guardados, así que si quieren ver, nada más dejen su like, dejen los comentarios. Y ahora sí, pasamos con el video. A ver, gente, literalmente llevamos como 40 minutos más o menos grabando. Literalmente ya estamos a punto de acabar y me doy cuenta que no estoy grabando. Empezamos, estamos aquí en el menú. Está el menú de Among Us con las letras de Minecraft. Y están los monitos, los mobs de Minecraft volando por el espacio como los personajes normales. Y tenemos los iconos y los botones. No sé por qué, pero solo el botón de local está con la textura de Minecraft. Los otros están como que rotos así. Vamos a ir a ver los mapas. Estamos aquí en la nave de carga. Cuando estás aquí en el lobby, y vemos que están las sillas, están las mesas de crafteo en vez de las cajas, y está el cuadro este tipiquísimo de Minecraft y unas puertas de madera de oscura. Y está todo muy cool, la verdad. Y como están viendo, tengo aquí al Steve de Minecraft. Que bueno, tengo los pantalones, eso sí se parecen mucho. Y la gorrita café simulando el pelo. Es un buen aspecto. Y bueno, estoy aquí con Palma, Saúl y Jera. Que guión bajos traigan la tienda, por favor, apoyen. Sí. Hablen en el chat porque el chat también cambió. Y como pueden ver, hola. Los iconos de los personajes de los astronautas aparecen como el Steve y va cambiando el color, depende del personaje. Y bueno, están viendo que el botón de start, el botón public, los monitos estos, todo está en base a Minecraft. También el botón de customizar o el de usar también está todo relacionado a Minecraft. ¡Ojo! Que nos tocó impostor. A ver, empezamos viendo el mapa. Están las mesas como si fueran los bloques de Minecraft. Y vemos que está el sabotaje y el de kill como de esto de Minecraft. ¿Qué podemos ver? Podemos tener una misión aquí. También las misiones están diferentes. ¡Ojo! Está el monito aquí conforme me muevo. Y está para cerrar puertas la electricidad. ¡Ojo! ¡Ojo! Esto va a estar top. Esto va a estar top. Quitamos la electricidad. Vamos a ver a quién matamos por aquí. Ok. Así que vamos a fingir hacer misiones. Vamos a ver esto. Ok, están las cabecitas. Parecen pelones, en plan, están calvos. Está muerto. ¡Victoria! ¿Qué era? ¿Qué, güey? ¿Cómo te dijiste que? ¿Qué? Tus 10 segundos. Tus 10 segundos es la parte del video en el que se suscriben y activan la campanita. ¡No! Soy otra vez impostor. Ok, tenemos este mapa que está el reactor. Esto, por lo visto, en el inicio de este mapa no hay como que de Minecraft. Vamos a ver por el mapa a ver si cambia algo. Pero está el botón de report, del sabotaje, como ya lo vimos. A ver, por aquí, por la mesa, no hay nada. No hay nada por aquí. A ver, aquí estaba. El cuerpo no lo van a encontrar ahí en su vida. Verga. Las alcantarillas. Estás viendo que no le sé las tareas de aquí, güey. Te desaboteas el com. A ver, voy a hacer el coms porque estos vatos están un poco jodidos. A ver, te sigo. ¿Cómo es el botón? Ok, el botón es lo mismo. No, güey. Vato, quiero que me toque de no impostor para hacer las misiones. ¡Empezamos! El segundo mapa. Yo no quiero ser impostor. Bro, quiero ver las tareas. Quiero ver cómo hacer tareas. Güey, se mamó el rojo, güey. Ah, sí, el rojo, sí, el rojo.
Sí, pensé que me decías a mí. Ah, chinga, ¿cómo que te decía a ti? ¿Tú quién eres, Palma? Que te valga verga. Yo voté por mí. Tus tardes. Güey, es que ya no quiero que me toque impostor. ¿Te tocó impostor? ¡Sí! ¡Tripulante! Bro, nunca había festejado un tripulante así. ¡Oh, shit! Ok, vamos a ver las misiones. Ahora sí, espero que no me maten. En plan, me tocó 3 veces impostor seguidas. No me maten, por favor, quiero hacer las misiones. ¿Me dejas abrir? Trent, no. Está el azul también, está el creeper. No confío en el azul. No confío del azul. Ok, vamos arriba. ¡Ojo! ¿Quién mató a mi bebé? Bro, la acaban de matar. Bueno, vi el pinche color. Vato, estoy seguro que fue Jera. Al chile no. Vato, acabo de... El rojo venía saliendo del túnel de descontaminación. Y, o sea, justo me fui para arriba y justo matan y reportan al rojo. Yo creo que es Jera. Jera, ¿dónde reportaste? En ala médica. Bueno, en el de escaneo. No sé qué sea. Es Jera. Sí, es Jera. Es el Palma. Es Jera, es por el nombre. ¿Eh? ¿A ver a Jera? Sí, o sea, porque se llama Wither, ¿no? Ay, pinche. Vato, los tontos dicen, este no creo más tu video. Esta no me no sé qué. A ver, estamos aquí otra vez en el mapa. Por favor, quiero hacer misiones que estén chidas, que estén cambiadas. Por ejemplo, cables. Ojo, cable está. Está la mesa de comandos y están los cables normales. Pero ojo, está un toquecito de Fortnite. ¿What? Digo, de Fortnite, ¿sabes? Bro, hola, de Minecraft. A ver, esto es la tarjetita. What the fuck. A ver, supongo que es un easter egg del creador del mod, ¿sabes? Pero what the fuck con esto. Empezamos con Polus. Último mapa, tripulante. Vamos a ver, porque este mapa tiene misión. Ojo, ¿sabes? Como esta es la nave... Empezamos aquí desde Minecraft, ojo. A ver, esta misión está tranqui. Silenciense. Aprovecho. Ojo, la palanca. Está, no me dejo usarla. ¡Oh! ¡Ojo! Es de Minecraft, está el tótem. Están botellas de experiencia, redstone. Ojo, y es la palanca del Minecraft. Está muy top. Hubiera puesto más misiones para ver las demás y así. Nah, si era Saúl. What the fuck, pero aquí no está. Quiero ver si me tocaron. Me tocó esta. Quiero ver si aquí cambia algo. Nah, no cambia nada. Esta misión la pudieron haber hecho de Minecraft muy, muy fácil, ¿sabes? Son cuadritos y tal. Ojo, el verde. Pero desconfío mucho de todos. Pero yo digo que es el café. Chicos, habemos muerto. Quiero pedir unos 75 segundos de silencio por la muerte de Jera. Ah, chinga, ¿por qué mío? Digo, ¿quién es el negro? Ah, Palma. Gracias. Como que se tomas muy en serio que soy negro. Jera, ¿dónde estabas justo en este momento? En el pinche arbolito de izquierda pegado. Saúl, ¿dónde estabas? Yo estaba acá en la médica. Sí, así es, porque acabo de venir de ahí y el cuerpo estaba en comms. Y tenía sospecha de Jera. Y Jera era el único que no estaba con nosotros. Así que, Jera. Funadísimo, hijo de puta. ¡Pa tu casa! Güey, me voy muy feliz de haber matado a Palma. Bueno, gente, ya vieron el mod de Minecraft que está muy bien. No está tan pulido que todo sea de Minecraft, pero tiene unos detalles así. Es una pena, porque literalmente lleva como media hora, más de media hora grabando. Y el video estaba quedando muy bien. Ya estamos a punto de acabar. Y me doy cuenta que no estoy grabando. Pero bueno, espero que les haya gustado. Si quieren más mods, que tengo muchos mods interesantes, nada más dejen los comentarios, dejen su like y nos vemos a la próxima. Adiós.